Y estamos de vuelta con otro Virales Norteños. Estamos en el Virales número 59. Y ya saben, si esta es tu sección favorita, regálame un me gusta para seguir trayéndoles esta sección semana tras semana. Mírate, te roban mi corazón solo con sonreír. Y ojalá que algún día me suplique regreso. Definitivamente necesito una guitarra como esa. Próximamente un video con una guitarra así. Cuando estás en un evento y te agarran el acordeón sin tu permiso. Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos. Lo negro de tus ojitos. ¿Y tus compas te apoyan cuando te deja la novia? Pues... Tengo razones, pero soy muy pobre. No sigas, mi compa se fue. La neta se ve mamón, pero yo creo que sería... Sí sería un buen apoyo, ¿no? Que tus camaradas te hicieran algo así. Ahí sí, para que se pierda va a estar cabrón, ¿eh? Por cierto, creo que sería buena idea hacer una púa gigante y hacer un video tocando con ella, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Díganmelo acá abajo en los comentarios. Cuando la banda se altera, pasa esto. También al instrumento, ¿no? Es como un platillo. Se le va a prender esa madre. ¿Se le echó? No mames, le voy a echar también ahí. La neta, eso es de plano no tenerle amor al instrumento, Yo no le echaba nada a mi guitarra. Este es el mejor video que van a ver en mucho tiempo y el mejor sin duda del Virales. No sé si lo puedo poner completo por el copyright de la canción que va a estar de fondo, pero intentaré, y si no, pues ya veré cómo me les ingenio o les pondré solamente un pedazo. Pero chequen a este vato tocar. Checa el vato. What? Las dos manos las tiene iguales. Si no se dieron cuenta, atrás en el video poquito. Y como último video les traigo este. La verdad está interesante con todo lo que el río que está pasando este de la pandemia. Chequen la situación de los músicos. Sé que muchos que lo hacen por profesión ya se deben de estar dando cuenta, pero vean esto. Estaban en un directo estos músicos, este grupo. Chequen ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones. Despidió la justicia a los vatos. Este momento pensamos que no había ICR. Y ahorita la hermana que viene ya va a ser más adentro de su casa. Hoy revienta, pero
Así es, estamos transmitiendo en vivo, si quieren pongan la cámara para allá. Tenemos un acontecimiento que yo creo que no podemos hacer excepción. Estamos transmitiendo en vivo por el mismo día en casa. Y tenemos, aquí tenemos este, por parte de seguridad pública, que paremos. Pero estamos en casa propia. No estamos en vía pública, de hecho. Por la conciencia, chaval. ¿Es una recomendación, no? Es una recomendación. Okay. Que por favor le echen sin excepción las reuniones, pues. Ok. Hay un reporte, la ciudadanía reporte, nosotros acudimos, nada más el reporte. Ok. De la manera más atenta y cordial se les pide que si pueden dejar de tocar. Ya que hay vecinos, abogados y todo. Si quieren ensayar, pues vayan con una bodega o algo. Pues es que de hecho esto es una propiedad privada. Es como si fuera una bodega, sí, pues de hecho. Sí. ¿Qué le molesta el ruido? Porque si usted nos dice que nos fuéramos a una bodega, nos está diciendo que las mismas personas vamos a estar reunidas adentro de una bodega. Pero si usted nos dice que vamos a los vecinos, es por el ruido entonces. Por eso, pero aunque estuvieran en una bodega, vamos a estar 10, 15 gente reunidas. Y los vecinos, pues yo calculo que es una hora prudente, pues. Vamos a ver, sí, vamos a contar una situación y vamos a parar. Para nada más. Y lo digo de buena manera, es cierto, están en su casa. Así es. Y están ustedes, pero. Ok. Ustedes todos, ya está, vamos a estar 10 personas entonces. Sí, nada más para que todos tienen. ¿A quién le está dicho la música? ¿Pero la música por qué? Y la reunión que tiene. ¿Pero la música por qué? Pero ¿por qué es vecino? Estamos en propiedad privada, de hecho. Es un reporte de todo el 900. Pero ¿a qué hora se hace el problema con los vecinos? Con el horario, es bien temprano. Y nosotros estamos en nuestra casa, de hecho. Bueno, le bajamos volumen si quieren. Sí, bueno, pero ¿es la música o es la contingencia? ¿Cuál de las dos cosas? Sí, vamos a salvar a la gente nomás y ahorita vamos a cerrar la transmisión. A ver, yo creo que hasta aquí el video. La neta, ¿ustedes qué dirán? Aquí se ve notorio que el pedo son los vecinos quejándose. No sé si directamente por la música o quejándose porque hay un como una especie de convivencia. Pues no sé, ustedes dirán cómo lo ven. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Déjalo acá abajo en los comentarios. Se supone que es un grupo que está haciendo una transmisión en Facebook o en alguna plataforma para transmitir. Pero pues bueno, hasta aquí el virales de hoy. Espero que este video les haya gustado. Ya saben, si el video les gustó, regálame un me gusta, que no les cuesta a nadie, en verdad te ayudan mucho al canal. Los invito a que me sigan en mi Instagram, que actualmente es la red social que más estoy utilizando. Y por cierto, hice una dinámica en Legión Raúl Jiménez. Para los que aún no están en el grupo de Facebook, los invito, en verdad, busquen Legión Raúl Jiménez 2.0. Estoy muy, pero muy activo. No sé si estoy más activo directamente en ese grupo o más activo en Instagram, pero pues vayan, síganme los dos partes. Hice una actividad en donde los invité a que jugaran un juego acá conmigo, donde interactúo con ustedes completamente mientras dura el juego. Dije que las tres primeras personas quienes me ganaran les iba a mandar un saludo, pero solamente una persona fue la que me ganó. Así que aquí les dejo en la pantalla la persona que ganó. Así que saludos para Gilberto Jiménez y para Brian Valdés también, porque quedó en segundo lugar. Y pues bueno, sin más que decirle, ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima.